Esta noche tengo visita, tengo invitados a comer y estoy preparando la mesa del buffet, así que ya tengo mi caja de herramientas y mis latas de pintura. Y usted se preguntará, ¿pero latas de pintura y herramientas para una mesa de buffet? Muy sencillo, es que las voy a necesitar para hacer pedestales y crear diferentes niveles. Esto usted lo puede hacer en su casa con cualquier cosa, lo mismo con latas de pintura, que con cajitas de zapato, que con cualquier cosa que sea lo suficientemente fuerte para sostener un plato de comida o un florero. Entonces vamos manos a la obra a sacar estas cajitas primero para empezar a vestir la mesa. Mire, usted puede poner la parte de abajo con un color neutral y después entonces le vamos a poner los demás manteles y los vamos a drapear. Vamos a poner esto aquí esquinadito y entonces, como esto tiene un color rojo tan fuerte, yo lo voy a volver a poner de esta tela de forro por delante para que ese rojo, que no me pega con nada con lo que vamos a poner, no se me vaya a ir por debajo de los otros. Entonces aquí vamos a poner estos dos y arriba de ese lienzo blanco vamos a poner esta tela de gingham y la vamos a drapear. Hoy en día se pueden hacer maravillas escogiendo un tema. Eso sí es bien importante, que usted tenga definido el tipo de tema que quiere para su mesa. Si es una mesa tipo country, si es una mesa muy elegante, con mantelería fina y una hermosa vajilla, o si quiere algo más orgánico, con vegetales. Es decir, tiene que ceñirse a un tema. Y nosotros hemos escogido estos colores azules y blancos en nuestros manteles porque quiero que le hagan juego a estos platos y estos jarrones azules y hacer una exhibición de platos y jarrones azules junto con la comida. Así que vamos ahora a seguir poniendo nuestros manteles y ya se va elegantizando la cosa. ¿Ves? Ya ahora me toma esto un tono más azul adentro y aquí entonces vamos a poner este saliendo de aquí abajo y este lo vamos a drapear aquí un poquito. Creo que vamos a necesitar otra cajita de zapatos por aquí. Bueno, y como ven, ya empecé a poner mis adornos en la mesa que siguen en la misma gama de colores de blanco y azul. Vamos ahora a colocar los platos. Y para eso yo me estoy ayudando de estos pequeños portaplatos. Y todos los platos son de una colección que yo tengo de platos blancos y azules, que me va muy bien, como les dije, con el color del mantel. Esto es simplemente escoger lo que usted tenga en la casa y ponerlo a funcionar. Como ven, he creado varios niveles. Este más bajito y este que está aquí, que lo vamos a terminar con estas flores bien alto, que es el punto más alto de la mesa. Y como estos jarrones pesan más, por eso puse acá abajo la caja de las herramientas, para que estén bien seguros. Dicho eso, entonces vamos a traer ya lo que los invitados realmente están esperando, la comida. Bueno, y con esto yo creo que queda ya servida mi mesa de entremeses. ¿Quién nos iba a decir que con una caja de herramientas, unas cajitas de zapato, unas latas de pintura y dos o tres telas, como quien dice, al dejar caer, usted puede lograr estos interesantes niveles para decorarla, para poner su mesa y algunos adornos que puedan hacerla todavía más atractiva? Ah, y antes que se me olvide, vamos a echarle un poquito de popurrí. ¿Por qué no? Eso le da otro toquecito de color y un poquito de interés y contraste a nuestra mesa. Así que ahora solo me queda llamar a mis invitados.